Bebe agua de pasa por 4 días y desintoxica tu hígado y riñones de inmediato. Tómalo en ayunas. Las pasas son deliciosas, pero si aprendes a sacar provecho del agua de pasa durante una semana cada mes, podrás obtener beneficios increíbles para tu salud. Esta bebida es muy buena para problemas de hígado graso, padecimientos hepáticos y una gran fuente de antioxidantes. Si te gusta cuidar de tu salud y seguir recibiendo consejos como este, entonces dale like a este video. Suscríbete al canal y luego pulsa la campanita, así recibirás todos los consejos que te gustan. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te agradezco por tu valioso tiempo. La pasa es un alimento con increíbles propiedades beneficiosas para el cuerpo, en particular para purificar el hígado y ayudándolo a funcionar mejor. Comer una pequeña porción en la mañana puede aumentar los procesos bioquímicos del cuerpo, favoreciendo la eliminación de desechos y reduciendo el colesterol. Por lo tanto, las pasas también son amigables con el corazón y ayuda a prevenir el estreñimiento. Pero cuando se consume en forma de infusión, se convierte en un poderoso remedio casero. Cuando las pasas se sumergen en agua, su contenido de azúcar se reduce, preservando el contenido antioxidante, que es lo importante para fortalecer el sistema inmunológico. Beber agua de pasa ayuda a eliminar toxinas y metales pesados, haciendo que la digestión sea más fácil y fluida. Para preparar el agua de pasa necesitarás 3 cucharadas de pasas y medio litro de agua. Antes de seguir, te invito a que continúes viendo este video y que me digas con cuántas personas ayudarás compartiendo esta información tan importante. Conozcamos la preparación. Primero lava bien las pasas, luego pon el agua a calentar y después agrégala a las pasas para que sueltes todas sus propiedades. Pon a hervir las pasas en el agua durante 10 minutos a fuego lento. Pasado este tiempo, apague y deje esta mezcla en remojo durante toda la noche. En la mañana siguiente, tan solo tiene que separar el agua de las pasas con la ayuda de un colador y volver a calentar un poco de este remedio medicinal. Su consumo deberá ser en ayunas. Puedes tomar esta agua tibia o caliente y se recomienda esperar de 30 a 35 minutos antes del desayuno. Siempre es bueno que prepare lo que vas a tomar en ese momento para que obtenga todas sus propiedades. De 4 a 7 días consecutivos de esta terapia con agua de pasa es suficiente para obtener todos sus beneficios. Ahora conozcamos cuáles son los beneficios del agua de pasa. Limpia tu hígado. El agua de pasa es uno de los mejores tratamientos naturales para promover la salud del hígado. Esta simple receta es perfecta para desintoxicar el hígado. Este líquido consigue estimular los procesos bioquímicos del hígado, ayudándolo a depurar mejor la sangre. También aporta grandes beneficios para eliminar el colesterol malo, reducir los triglicéridos, y su contenido en fibra es vital para mantener una buena salud intestinal. Ayuda a depurar los riñones. El potasio, el magnesio en las pasas son esenciales para regular la acidez del cuerpo y por lo tanto previene cálculos renales, gota, tumores, cáncer, artritis, pérdida de cabello o enfermedades de la piel. Purifica la sangre de toxinas y metales pesados. Las pasas son ricas en quercetina, un antioxidante eficaz para eliminar el colesterol y limpiar las arterias, además de regular la presión y contribuir a la buena circulación. Finalmente, regula el tránsito intestinal y disminuye el dolor estomacal. Como pudiste notar, son muchos los beneficios que se obtienen al tomar esta agua, por eso te invito a que la pruebes desde ya. Si te gustó esta receta, dale like al video y dime con cuántas personas compartiste este consejo tan bueno. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me des emojis de 3 globos rojos en los comentarios, en caso de que no te guste comentar, y para así también saber que viste el video completo. A continuación aparecerán 2 videos muy valiosos para que elijas uno de ellos y que así continúes navegando en todo el contenido que tenemos para ti. Y aquí me despido. Hasta luego, familia. Que Dios los bendiga.